Veamos cómo van a ir quedando los motores. Ahora podemos ver que cuando se apuntan los sensores, estos accionan los motores inmediatamente. Al probar el circuito me di cuenta de que los motores no tenían la fuerza suficiente y el carrito estaba muy pesado, entonces me preocupé un poco porque cuando le pongamos la carcasa va a pesar mucho más. Sí, como dice Pancho, se nota que el peso de la estructura es mayor que lo esperado y los motores no alcanzan a generar la fuerza que se requiere para mover esa estructura, y eso que faltan algunas piezas. Como se notaba que el carro estaba bastante pesado, le sugerí al Pancho que le hiciera unas perforaciones en la base de madera que soporta los motores para aliviarle un poco. Y sí funcionó, pero aún así era demasiado pesado y el carro no se movía bien todavía. Marlon, estamos grabando, ahí está el director. ¡Corte! Marlon tenía razón. Una vez que se perfora la base, y ahora que pesa menos toda la estructura del andino, el carro puede moverse con mayor libertad por estas cumbres andinas. La sugerencia para que el motor tenga más fuerza y más velocidad es simplemente subir el voltaje, pero para eso hay que tener en cuenta el límite que puede aguantar el transistor. Pilas triple A, una batería más dos pilas triple A en serie. La solución que me dio Renato se arregló el problema, pero ahora teníamos el inconveniente de que se iban a calentar algunos elementos. Ahora nos decidimos en instalar disipadores. Los disipadores son placas de aluminio que pueden eliminar efectivamente el calor generado por los elementos, calor que se genera por la corriente que circula por ellos. Cubrimos los sensores para que no sean demasiado sensibles y cualquier haz de luz active los motores. Preferiblemente tienen que ser forrados de una película negra porque absorben mayor ancho de frecuencias de luz. Miren cómo se mueve el andino cuando se les apunta a los sensores con la luz. Se separan los sensores entre sí. Fijamos los disipadores en la estructura. El regulador se estaba calentando, entonces tuvimos que poner un disipador. Además pusimos un switch para controlar el encendido y el apagado del carro. Y ahora sí, por fin vamos a quitarle todos estos plásticos que Pancho puso para proteger el acrílico, para verlo bonito el carro. Sí, ya se ve medio decente. Vamos a limpiarle. Entrarán, tan tan. La dona inmóvil. Pero claro, como nos estaba quedando demasiado bien, algo tenemos que hacerle para darle el toque a que se lo gocen. Veamos de quién nos gozamos. Tenía que ser. Al carro le faltaba un chofer, así que hicimos un Marlon Pocoyo.
Ahora que tenemos el Landino tuneado y ya tiene todos los stickers, solo nos falta un par por ahí. Salida por la puerta de atrás, la puerta del medio no sirve. Siga nomás, atrás está vacío. ¿Cómo que estudiante? A ver, preste el carnet. Perfecto. Una patadita de confianza. Para que el robot funcione correctamente, vamos a necesitar de una fuente de luz que sea potente y de una habitación que sea lo más oscuro posible. Los chicos que se perdieron haciendo la prueba del auto. ¡Ay, no, no, no! Ya arranca. El Andino va con pasión y convicción. Se enamoró de la mesa de suelda y va por ella. Campeón Andino. Pero no importa, porque retoma el camino porque tiene dos potentes motores de 12V, o sea, de 12 volts. Y continúa recorriendo. Esta noche busco solamente perdición, junto con mis panas olvidarlo todo. Policía La Plata, la prueba de embarazo que hizo. Darán prendiendo la luz. Estaba súper divertida la prueba, pero se terminaron las baterías. Así que si quieren hacer ensayos largos, vayan bien equipados. Ya no hace caso. ¿Cuándo no? Miren, me metió un carro que vuela. Presumo porque es el único que alcanza a meterse en ese carro. Vuelvo conducido por mí mismo. Choque contra la cámara. Hemos inventado una cámara que sigue la luz, miren. Es la tecnología que se utiliza en Iron Man.